hola, muy buenos días. Estamos aquí, desde luego, con Moda en la Ciudad, entrevistando a Sara Bustani, que es una de las diseñadoras invitadas para presentarse en el mes de marzo en Zapica, en la pasarela de International Zapica Fashion. Sara, no sabes qué gusto me dio ver que has sido invitada y además de que vas a ir, porque creo que eres un caso de éxito en la moda mexicana. Tienes una imagen enorme en cuanto a marca, produces una cantidad de artículos de moda y prendas de vestir con tu nombre y pues te podemos poner ahí como en el salón de la fama de las empresarias de la moda exitosas que todo el mundo debería de seguir. ¿Cuál es tu sentir en ir a Zapica? Mira, ya tenía un tiempo de no participar como diseñadora en Zapica, a pesar de que hemos estado en algunas exposiciones con nuestra colección de ropa de piel, cinturones y la línea de bolsas. Y sí, sí me llama mucho la atención estar, porque yo como diseñadora de pronto sí me había encontrado con el problema de no poder presentar mi colección de ropa que es hecha en México con telas mexicanas. Tenía que utilizar zapatos que no eran mexicanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no seguían las últimas tendencias de moda, o los materiales o los colores llegaban después. Pero ahora, bueno, eso ya está clarísimo, solucionado. Están muy conscientes y muy ocupados y preocupados en estar a tiempo con las tendencias de moda, en que haya una coherencia entre la ropa con el calzado. Para mí lo importante no solamente es estar en Zapica, donde presentan la colección otoño-invierno, sino que los desfiles que ya tengo confirmados para otoño-invierno, continuar haciéndolos con esta colección de zapatos, porque entonces realmente generas la demanda, ¿no? Ya presentaste lo que va a venir, pero ya cuando está en tiendas, que la gente lo vea en las pasarelas de los diferentes diseñadores, sería lo adecuado. Para que entonces dijeran, ok, este vestido me lo puedo poner con este zapato, y este zapato ya está a la venta. Entonces, ¿podemos esperar una marca de calzado con la firma Sara Bustani? Me encantaría tener una marca de calzado. Creo que va a ser una de las prioridades de que yo asista a esta expo, buscar la alianza adecuada para crecer. En México, yo creo que como en cualquier país, es muy difícil hacerlo sola. Mi marca lo ha hecho a través de alianzas. Por ejemplo, tenemos la colección de lentes ópticos y solares, que es una alianza, la colección de bolsas, la colección de mezclillas independientes, es una licencia, la de ropa deportiva, que ahora soy la diseñadora que hace la colección Lifestyle para la NFL, la única diseñadora que la hace para toda Latinoamérica. Independientemente de eso, estamos lanzando nuestra colección de ropa deportiva, estamos trabajando sobre la de ropa interior, y todo esto son alianzas con diferentes empresas, porque no hay manera de crecer en todo. Bueno, no puedes fabricar todo eso, ¿no? Y son las llamas alianzas porque son franquicias, son licencias, ¿qué es exactamente? Trabajamos con el sistema de licencias, son royalties, pero trabajamos muy en conjunto, tanto en diseño como en comercialización. Nos apoyamos mutuamente. Yo crezco hacia el lado donde ellos ya tienen un mercado abierto y ellos crecen hacia el lado donde yo ya tengo un mercado abierto, y esto hace que ambos dupliquemos nuestra venta o nuestros puntos de venta, ¿no? Excelente, Sara, pues muchas felicidades y te estaremos viendo en Zapica, a lo mejor como compradora y como diseñadora en la pasarela. No vas a exponer, ¿verdad? No estoy segura, la verdad es que no me puse en contacto. Mi hermano es el que tiene la licencia de ropa de piel, vive en León. Les voy a checar con él, si seguramente, espero que estemos también como expositores. Eso sería redondo, ¿no? Claro, sería el negocio perfecto. Muchísimas gracias. Estamos con Moda en la Ciudad. Acabamos de hablar con Sara Bustani. Y seguimos en Moda en la Ciudad y ahora vamos a hablar con Arturo Ramos, quien es el diseñador de alta costura que va a estar presente en las pasarelas de Zapica, que se llama International Zapica Fashion. Vas a estar ahí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es mi retorno a Zapica y es la segunda vez que participo en esta feria tan importante para nuestro país. Como sabemos, es la feria nacional del calzado más importante en México y la cuarta a nivel mundial. Es mi segunda participación. Voy a presentar mi colección solo de caballeros esta vez. ¿Vas a llevar los diseños de la India? No, voy a llevar una colección de trajes. Voy a llevar una colección de trajes muy clásicos, en una alianza que estoy haciendo con otro productor muy importante mexicano, que es Casimir Soria. Es una línea de telas mexicanas muy importante y estamos haciendo una alianza entre Casimir Soria y Arturo Ramos, que es lo que vamos a presentar ahí.
también es de Guanajuato, entonces todo queda en el estado, todo queda en familia. Y vas a tener calzado de Ackerman, ¿correcto? Así es, Ackerman es una línea de calzado mexicana, muy reconocida a nivel nacional e internacional, con excelentes acabados, excelentes pieles, costuras, suelas y de primer nivel, que son pues la línea que yo considero que va adecuada al tipo de producto que yo ofrezco al público. Vamos a tener zapatos de agujetas, mocasines, una variedad importante de calzado, que espero les guste, porque aquí lo importante es, como bien han dicho en las conferencias, el acoplamiento del calzado a la moda. Sabemos muy bien que un traje, un vestido, un outfit, si está mal combinado con el calzado, le podemos dar en la torre. Sí, es la Entonces, muerte en bicicleta. Sí necesitamos tener el calzado muy bien coordinado con nuestro vestuario todo el tiempo, para que le demos la importancia al traje y le demos la importancia al calzado. Claro, y además el calzado de Ackerman es muy exclusivo, al igual que tu colección, ¿no? ¿Dónde se va a vender? ¿Dónde alguien que vea tu colección en pasarela va a ir a...? ¿Cómo es posteriormente? Pretendemos eso, hacer una línea especial que se venda en la boutique o tener el calzado de Ackerman, no todas las tallas porque yo tengo una boutique pequeña, pero sí algunas de su línea más representativa de Arturo Ramos, o que se adecue a la línea de Arturo Ramos, lo podríamos tener en la boutique. Y podríamos tener un servicio de, a lo mejor, de pedido, ¿no? Que estaba yo pensando. Claro. Tener 4 o 5 diseños, tú los escoges, yo los pido a Guanajuato y tú los tienes en la tienda 3 o 4 días después. Bueno, eso es excelente porque es como bespoke, ¿no? Te los mandan a hacer. Me parece muy bien, pues Arturo, me da mucho gusto. Estaremos ahí en tu pasarela y a ver cuándo nos volvemos a ir de viaje. Yo quiero viajar con esta mujer. Es mi queridísima compañera de viaje. Ay, es Ana Kundra cuando viajamos. Y él es la cuija blanca cuando viajamos. Estamos en Moda en la Ciudad, en el mundo de la moda mexicana. Ahora nos toca entrevistar a uno de los personajes clave de las pasarelas de Zapica, Paco Contreras, toda una institución en organización, desarrollo, coordinación, todo lo relacionado con moda. Paco, qué gusto. Igualmente, estamos y seguimos en Moda en la Ciudad, que nos hace falta que el trabajo que estamos haciendo con los diseñadores, con los eventos, con las modelos, con la moda, con el zapato, con todo lo que envuelve a la moda, tenga difusión, que nos vean y que sepan lo que está ocurriendo, para que sepan qué es lo que viene de moda, qué es lo que está de moda, dónde pueden conseguir y dónde pueden comprar cualquier cosa, ¿no? Entonces, Moda en la Ciudad es para todos. Ah, definitivamente, y la moda para ti siempre ha sido como una pasión. No. ¿Un negocio, Paco? No siempre ha sido una pasión. Antes me dediqué a otra cosa y estudié licenciado en sistemas. Nada que ver. Pero un día conocí a un personaje muy extraño que me cayó muy bien y me enamoré de la moda a través de este personaje, que es Macario Jiménez. Él fue mi maestro. Cuando yo llegué aquí se burlaba de mí, tiró casi toda mi maleta, deshizo mi ropa. Me quedé sin ropa. Y me dijo, no, vas a cambiar. Y me enseñó a coordinar, me enseñó a engamar, me enseñó a hacer fittings, a coser, a bordar, a ver telas. Todo me lo enseñó Macario. Entonces no siempre he sido apasionado de la moda. Ahora sí. Entonces descubrimos que están naciendo, gracias a gente que apreciamos por eso, están naciendo nuevos diseñadores. Qué bueno, porque creo que nos hace falta. Tenemos los diseñadores de la vieja escuela, tenemos los diseñadores que no diseñan y tenemos los nuevos diseñadores que vienen con propuestas nuevas, que eso es lo que nos hace falta, nuevas propuestas bien hechas y sobre todo pensadas para crear un negocio alrededor de esa propuesta y no para crear una fama, ni aparecer en una revista, ni tener un artista vistiendo, ni nada de eso, sino que se haga una industria con su propuesta de moda. Eso es lo que nos hace falta. Yo creo que sí, ¿no? Que en vez de pensar que la pasarela es el fin, la pasarela es un medio promocional como cualquier otro. Me encanta que vaya a estar Margarita Centeno, creo que sí. Es un reconocimiento muy merecido a una creadora muy talentosa. Y me imagino perfecto cómo va a ser su ropa, no la conozco, pero conociéndola a ella, sí. Tiene un look tan definido y tiene una personalidad tan definida que estoy seguro que lo que va a hacer es como si se lo hubiera hecho para ella. Y eso es lo más bonito. Pues
a ser sorpresa. La veremos en pasarela. Además, también me encantó la propuesta de los nuevos diseñadores, el talento guanajuatense, todo esto porque va reforzando, pues obviamente, la imagen de moda en México y la imagen de moda del estado de Guanajuato, que como tú sabes, es mi consentido. Guanajuato es su consentido, cuéntame por qué. Ay, porque ahí se organiza Creare, porque a instancias del gobierno del estado se creó este concurso de diseño de moda que se ha ido posicionando muy favorablemente, que cumple 5 años este año. Muchas felicidades. Yo te quería comentar algo. En Creare, además de todo este proyecto que están haciendo de apoyar y de impulsar, ¿se les está enseñando a los diseñadores? Esto es una pregunta personal. ¿Se les está enseñando a hacer negocios? Sí, desde luego, los que han salido de Creare, que no necesariamente tienen que ser los primeros lugares, pero los que están en el estado, se les coachea, si tú quieres, para ser empresarios de la moda, porque no tiene ningún caso ganarse un premio o ser un diseñador, sino aprenden a ser empresarios de la moda, y se les selecciona para estar en una zona especial en Zapica, que es en la zona de Creare, donde entran en contacto con los compradores o con otros industriales del calzado, porque como tú bien sabes, el diseñador y el industrial tienen un problema de lenguaje, ¿no? Entonces no siempre empatan. No, y entonces eso es lo que se está promoviendo y se está escuchando estos chicos. Pues muchas gracias, de lo que me corresponde de mi parte, gracias por estar haciendo esto. Nos hacen falta nuevos diseñadores, nuevos talentos, y que la moda surja como un negocio para que todos crezcamos los que estamos trabajando alrededor de la moda. Entonces, qué maravilla, parece que ahora yo te estoy entrevistando a ti. Muchas gracias, Paco Contreras, el coordinador de los desfiles de Zapica, que se llevará a cabo ahora el 24 a 27 de marzo, adelantando las fechas para estar acordes a los calendarios internacionales y así poder captar más compradores de calzado dentro del mercado global. Estamos en Moda en la Ciudad y nos vamos.